you are not me. Acérquese con la cámara. Tómeme bien de frente. Pero tiene zoom. ¿Cómo se, cuéntenle a todos cómo se llama el programa, por dónde sale? Bueno, nada, la propuesta que yo tengo se llama Seremos Eternos y es de promoción y difusión de artistas. Como ahora lo estoy filmando a ustedes que me están escuchando, quiero que sigamos disfrutando de este hermoso evento Pagana, que está dedicado a todos los artistas y para todos ustedes. Gracias. Fuerte el aplauso, Seremos Eternos, ¿eh? En YouTube, ¿dónde estamos? Estamos en YouTube, ¿no? Seremos Eternos en YouTube, busca, siempre aparecemos. Alguna vez aparecemos Juan haciendo un truquito de magia, robando alguna billetera. Es como nos tenemos, nos tienen acostumbrados, por ahí por Sarmiento, Sarmiento y Balvin. Siempre hay algo de esto. No, mentira, mentira. Pero bueno, sí, intentamos hacer arte. Me voy a empezar a despedir, porque va a ser una despedida. Este es como la serenata que fallaste, ¿viste? Arranca a despedirse 3-4 horas antes. Voy a hacer un tema que se llama El Último Sanguíneo Chino y con eso termino con mis temas. Y cuando termine le voy a pedir a todos los artistas que se acerquen, todos los que están ahí exponiendo. Así hacemos la foto grupal, ¿eh? Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a llamar a todos los artistas. ¿Dónde está el señor Darío Silverstein? Darío Silverstein. Mira, lo voy a llamar con el pensamiento. Darío Silverstein. ¿Viste qué rápido? Es lo que más. Guarda con la presencia, lo único que te pido. ¿Eh? Ahí hay una presencia. ¿Eh? Algo. Un ente. Capaz que son todas la energía de todas las máscaras. No te cambian nada. Hay una presencia. Bueno, vamos a llamar a todos los artistas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Damos por inaugurada la muestra pagana, muestra de carnaval. Muchísimas gracias a todos los artistas por participar, a los músicos por sumarse a esta movida, a los chicos de Sigue el Conejo Negro por la instalación de máscaras y la performance, a Juan Barrientos por la colaboración cultural, a Horacio Heller de la Fundación FEDA, muchas gracias. Bueno, los invito a todos los artistas que han participado de la muestra que se acerquen, vamos a sacar una foto grupal con todos. Y bueno, no se vayan, que esto sigue, esto recién empieza. Muchas gracias. Bueno, vamos, no sean tímidos, vayan viniendo, por favor. Les voy contando que para el mes de marzo estamos preparando la próxima muestra colectiva. Tiene que ver con la temática por el 40 aniversario del golpe del 1976. La muestra se llama 40 marzos. Los artistas que les interesen participar van a estar viendo próximamente los flyers en Facebook y nos pueden consultar tanto a Loli como a mí sobre la temática, la cantidad de obras y demás. Esperemos que participen. Bueno, sigan sumándose a la foto y muchas, muchas, muchas gracias. Thank you.
chanchito derribó y el chanchito corrió, corrió, corrió. El chanchito corrió, corrió, corrió. El chanchito corrió, corrió. En la casa de su hermano se metió. El hermano del chanchito era el mediano, que se hizo una casita de madera y clavo, pero andaba por el bosque lobo feroz, que quiso comer chanchito con arroz. Y el lobo sopló, sopló, sopló. Y el lobo sopló, sopló, sopló. Y el lobo sopló, sopló. Y la casa del chanchito derribó. Y el chanchito corrió, corrió, corrió. Y el chanchito corrió. Se hizo un caserón, pero andaba por el bosque el lobo feroz, que quiso comer chanchito con arroz. Y el lobo sopló, sopló, sopló. Y el lobo sopló, sopló, sopló. Y el lobo sopló, sopló. Pero ese caserón no derribó. Y el lobo gritó, gritó, gritó. Y el lobo gritó, gritó, gritó. Comer chanchito con arroz. Oh. Bueno, yo tengo hambre. Este lobo muy astuto tuvo una idea de subirse hasta el techo y entrar por la chimenea. Los chanchitos se escucharon y prendieron el hogar y pusieron una olla a calentar. Y el lobo entró, entró, entró. Y el lobo entró, entró, entró. Y el lobo entró, entró. Y las patas y la cola se quemó. Y el lobo